En este mapa están divididos los distintos caseríos que conforman el Cantón San Diego, que son 7 caseríos en total. Este es el caserío La Onda, que es por donde acabamos de ingresar nosotros. Es la calle que viene de San Antonio de Moco. Ahora ingresamos a La Onda y seguimos subiendo. Llegamos al Cantón San Diego, donde está ubicado actualmente el establecimiento, ¿verdad? Acá donde estamos, es acá donde está la crucita. De ahí están los otros caseríos, que sería el Portillo, la Fragua, y los que importan ahorita pues son el Laguna y el Sicahuite, que son los dos caseríos donde tenemos colocados los puntos ciegos. Tenemos dos puntos ciegos en la Laguna. Uno está ubicado acá sobre esta calle, que son de acceso vehicular, y tenemos el otro acceso donde puede accesar vehículo, que está localizado siempre en la Laguna, ¿verdad? Que sería en este punto que está acá arriba. De ahí tenemos el otro acceso en el caserío del Sicahuite, ¿verdad? Que este está localizado justamente aquí arriba. Si vemos, ahí está la barrera, ¿verdad? O la frontera natural, que lleva por nombre el río Caña, ¿verdad? Que es el que divide El Salvador y Honduras. Ahorita se va a hacer el chequeo médico de los soldados, ¿verdad? Localizado en el punto ciego, para descartar que tengan la patología, ¿verdad? En este caso estudiando que no presenten el COVID-19, ¿verdad? Para ese caso necesitamos pues el termómetro, que en este caso es un termómetro infrarrojo para tomar la temperatura un poquito más. Los medios de protección personal, que en este caso puede ser la gabacha del médico, ¿verdad? Correctamente abotonada, que nos sirve de protección, o podemos utilizar los mismos gabachones quirúrgicos, ¿verdad? El uso de la mascarilla, ¿verdad? Esa es la que no debe de faltar. Y el protector, ¿verdad? El visor protector, que este nos da protección tanto en los ojos y nos protege como segunda capa. Lo otro que me faltaría nada más serían los guantes, ¿verdad? Y con eso estaríamos listos, ¿verdad? Y las hojas de chequeo, donde se va a anotar cada uno de los nombres, ¿verdad? De los pacientes que se vengan, y se le va a aperturar un expediente a cada uno, ¿verdad? No expediente de la unidad, sino expediente personal, donde solo se va a detallar el nombre, la edad, ¿verdad? Si presenta síntomas o no, y la temperatura que presenta. Este chequeo se va a estar haciendo cada 15 días con ellos, para hacer de esta manera pues una prevención, ¿verdad? Ante el COVID-19. Pues los soldados salen, ¿verdad? A sus viviendas. Algunos pueden venir de lugares donde han sido expuestos, ¿verdad? O que ya se tienen casos reportados en su vivienda. Para prevenir, ¿verdad? La enfermedad aquí en el Cantón San Diego, pues vamos a tomar estas medidas. Bueno, mi nombre es Franklin Mauricio Escobar Cetino, tengo 27 años. Soy de los médicos graduados el día 6 de abril de la Universidad Nacional del Salvador. De los médicos que solo recibimos título, no tuvimos el acto o la presencia de nuestras familias. Gracias a Dios, pues, encuentro con empleo, ¿verdad? El año pasado realicé mi año social en este mismo lugar, que es conocido como la Unidad de Salud San Diego, ¿verdad? Ubicada en el municipio de San Antonio del Mosco, perteneciente a San Miguel. Actualmente pertenezco al Cibasi de Morazán, ¿verdad? Y pues al momento enfrentamos una nueva crisis, ¿verdad? Algo nunca antes visto a nivel de salud, ¿verdad? Algo que solo nos llama a la prevención, ¿verdad? Y no a lo que estamos acostumbrados puramente, que es lo curativo. Aquí estamos localizados en uno de los puntos ciegos, ¿verdad? De que está siendo cubierto, ¿verdad? Protegido por personales de la Fuerza Armada y de la PNC. Serían 4 miembros de la Fuerza Armada los que están localizados acá en este punto, ¿verdad? Y a los 4 se les haría el chequeo médico. Bueno, dentro de la prevención comunitaria se han tomado muchas medidas, comenzando desde los primeros días, ahí por las primeras semanas de marzo, comenzando con diferentes reuniones, ¿verdad?, con líderes comunitarios, para darles a conocer un poco sobre lo que era la enfermedad del coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? ¿Dónde se inició? ¿Verdad? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se previene? ¿Verdad? ¿Los medios de transmisión? Al principio se comenzó con los líderes comunitarios para que ayudaran el mensaje, pero en ocasiones no es suficiente solo eso.
Entonces optamos por realizar perifoneo, ¿verdad?, en los distintos caseríos, pero dándole prioridad a dos, como son la Laguna y el Sicahuite, porque son los puntos más vulnerables, ya que tenemos puntos ciegos en esa zona, ¿verdad? Entonces tenemos mucha gente de estas áreas que se dedica al comercio, ¿verdad? Y el comercio lo tienen entre Honduras y El Salvador. Algunos se abastecen del lado de Honduras y vienen a vender producto a El Salvador, o se abastecen en El Salvador para ir a vender al lado de Honduras. Aún así, había gente que pues, la cuarentena domiciliar no la querían guardar, ¿verdad? Hacíamos las visitas a las distintas viviendas, ¿verdad?, donde estaban estas personas, frecuentaban los viajes a Honduras o viceversa. Y les hicimos ver, ¿verdad?, que la situación no estaba para eso, hacerles una advertencia verbal. Con eso se logró disminuir, ¿verdad?, un poco el hecho de que estuvieran viajando. Y posteriormente a eso, pues pusimos unos puntos seguros, le llamamos nosotros, ¿verdad? Nos organizamos nuevamente con la comunidad, con las distintas ADESCOS, en los distintos caseríos, y formamos los puntos seguros. ¿En qué consisten los puntos seguros? Nada más son puntos de limpieza o desinfección de los vehículos. Este es el río Caña, es la frontera natural que tenemos entre El Salvador y Honduras. Este río, pues, lo he buscado en diferentes mapas del país y pues nunca lo he encontrado, así que hasta venir acá me di cuenta que existía el río Caña acá, ¿verdad? Así que, bueno, conózcanlo. Con respecto a la iniciativa del chequeo médico a los soldados, pues se formó luego una reunión, ¿verdad?, que se tuvo con los miembros de las ADESCO, principalmente con los miembros de la ADESCO del Sicahuite. Algunos de ellos pues les dan alimentación, se les da vivienda, ¿verdad?, a los soldados para que ellos puedan posar, por lo menos cuando llegan a Caballo, que son siempre cerca de los puntos ciegos, ¿verdad?, sin ellos dejar afuera su trabajo, ¿verdad?, y su obligación en este caso con el país, ¿verdad?, que es cubrir los puntos ciegos. Entonces, estas mismas personas pues se sintieron preocupadas, ¿verdad?, por el hecho de que algunos vienen de lugares lejanos, ¿verdad?, y cuando van de licencia o algo así, pues podían ellos estar en contacto con alguien y quisieran de que uno les realizara sus chequeos médicos, ¿verdad?, para estar seguros de que las personas que están prestando el servicio militar pues están gozando de buena salud. En este caso, pues el apoyo fue con el alcalde municipal, ¿verdad? Lo discutimos con él el caso para que nos aportara un poco con ayuda con el transporte, ¿verdad? Y pues se nos brindó a la ayuda del transporte para poder realizar un chequeo médico cada 15 días a los soldados. Ver así, ¿verdad?, que no tengamos también un foco de contagio acá. Hasta el momento, pues, todos se encuentran gozando de buena salud, ¿verdad? Podemos tener esa seguridad de que los contactos entre ellos pues no presentan síntomas del COVID. Ellos están alegres de que se les esté haciendo su chequeo porque ellos también manifiestan cierta preocupación ante la enfermedad, ¿verdad? Y pues dicen ellos que se sienten muy bien, ¿verdad? Se sienten agradecidos de que se les realice este chequeo por lo menos una vez cada 15 días, ¿verdad? Ya que también pues al estar expuestos ellos se encuentran con un sinfín de preocupaciones, ¿verdad? Les genera ansiedad, les genera miedo, ¿verdad? Recordemos que ellos también tienen familias y no quisieran tampoco llegar allá a infectarlos. Creo que el reto más grande que nos podemos enfrentar es la misma gente salvadoreña que no quiere guardar la cuarentena domiciliar, que no quiere encargarse en sus casas, andan de un lado para otro y muchas veces sin una justificación a comprar un jugo o comprar una gaseosa o simplemente porque tienen el día libre y quieren ir a platicar con el vecino, están saliendo de sus casas. Entonces son de los mayores peligros que nosotros tenemos acá, de las barreras más grandes, están relacionadas con eso, ¿verdad? La falta de atención, la falta de interés, ¿verdad?, por parte de las personas
ante la pandemia que nosotros estamos cursando. Sí, se puede tener un aprendizaje muy grande, ¿verdad?, ante esta situación, debido a que primero es algo nuevo, ¿verdad?, para nosotros. Y estoy en la oportunidad, o tengo la oportunidad y la dicha, pues, de estar en las primeras líneas, ¿verdad?, de batalla. Yo, mi médico no es en la primera línea, por así decirlo, ¿verdad?, sino que somos un conjunto de instituciones que conformamos la primera línea. Dentro de eso, pues, está el gremio médico, la Fuerza Armada, ¿verdad?, y después todas las demás instituciones de gobierno que están trabajando a nuestro lado. No podemos decir solo somos un frente de batalla, ¿verdad?, una sola línea, sino que somos un conjunto de instituciones que trabajamos de la mano. Sacar es una muy grande, ¿verdad?, por el hecho de que algo nuevo, algo grande, ¿verdad?, y además de eso, pues, la experiencia de tener una población a tu cargo, ¿verdad?, y saber que la salud de las personas, ¿verdad?, está en tus manos, ¿verdad?, y que las acciones que vos puedas desarrollar pueden hacer de que la situación mejore en el lugar donde tú estás. Entonces, todo esto se logra nada más a través de la prevención, ¿verdad? Entonces, otra parte de enseñanza muy grande es la medicina preventiva, ya que el país es puramente curativo, ¿verdad?, y lo vemos en las personas. O sea, nadie acude a un centro de salud, ¿verdad?, si no es porque le duele algo o está enfermo de algo, ¿verdad? Entonces, ahí tú ves, ¿verdad?, que la medicina nuestra es puramente curativa y lo preventivo lo dejamos de lado, ¿verdad? Hoy, pues, dentro de lo preventivo, un ejemplo sería de que las personas han apostado a que se acoplen al hecho de traer los niños al control de niños sanos, ¿verdad?, a las embarazadas que se acoplen a los controles de embarazo. Acá nos encontramos en el punto ciego conocido como Santa Anita, debido a que este es el nombre que recibe el pueblo como que colinda, ¿verdad?, El Salvador, que en este caso ya estamos en el pueblo de Honduras, ¿verdad? Este lado del río es la frontera natural, ¿verdad?, entre El Salvador y Honduras, ¿verdad? Que pues ya Honduras ya son las primeras casas del pueblo hondureño, ¿verdad?, y el paso está habilitado a través de la pasarela, aunque ahorita por la cuarentena, ¿verdad?, y la protección que están brindando los miembros de la Fuerza Armada en este lugar, no se permite el paso de las personas de un lado hacia el otro. El que viene de allá para abajo, bueno, no lo fumigo yo, porque ya viene fumigado y como nosotros conocemos ya la zona, que del caserío acá, pues nosotros estamos controlando. El que viene para arriba, yo lo fumigo acá, tiene que pasar allá que no lo fumigue, porque va para afuera. Ahora la gente que va a pie, la que va fuera del caserío, siempre la fumigamos. Entonces, o sea que tenemos que estar activos, pues, a que no se los vaya el virus, pues, no se lo vaya a probar. Ahorita le tenemos lejilla, le hemos puesto, yo conseguí un poquitillo de jabón, que le dicen. Entonces, para aprovechar el tiempo, me he puesto también a tejer acá, ¿va? Entonces, estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo. Hasta ayer que dije yo, bueno, estoy de choto aquí, dije yo, ¿por qué no buscar unos palos y teniendo material, por qué no me pongo a tejer? Eso lo dejé este nomás. Nomás el tejido, este se le llama, como esta, vale, pues, por ejemplo, este es el matizado. O sea, ya uno enrolla un cordel acá y teje con el otro para que ya quede así tejido. ¿Sí? Pero yo lo veo así, ¿verdad?, que esto es un equilibrio y es parte de la naturaleza, ¿verdad? No estoy diciendo que sea un proceso de selección natural, ¿verdad?, porque algunos dicen que es selección natural, los jóvenes van a vivir, los viejitos van a morir. Claro que no,
no es eso, ¿verdad? Simplemente aquel que sea obediente, aquel que respete a Dios, ¿verdad? Que respete a su familia, es el que más probabilidades tiene en este caso de no contagiarse.